Carpa, yo creo que era una mujer muy como comprometida con lo que creía, con lo que pensaba en su época, y para nosotras tiene mucho que ver como con lo que es el punk, ¿no? Como esa revolución, como ese estar en un mundo muy masculino rompiendo. Creo que Policarpa hubiera sido parte de este grupo, sería la cantante principal. Y les diría a todos como mierda, pueblo de mierda, cuando van a cambiar la puta realidad, vamos a seguir repitiendo año tras año lo que pasa y no aprendemos de nuestros errores, compatriotas. Bueno, yo creo que los inicios de Policarpa fue como esa necesidad de nosotras expresar algo que hacía falta, que no hacían los hombres, ¿cierto? Hablar de nuestras problemáticas femeninas, ¿sí? Hablar de la prostitución, o hablar de la violación, hablar de cosas que a nosotros nos dolía y que queríamos expresar, ¿no? Y el encontrarnos amigas mujeres que de verdad quisiéramos hacer eso y que estuviéramos también en una lucha de resistencia, de acompañamiento, de crecer también, porque éramos muy jovencitas, ¿sí? Yo estaba embarazada cuando empecé Policarpa, y cuando empezamos con Sandris, y éramos muy jóvenes, tampoco nosotras éramos tan instruidas o habíamos leído tanto como ahora, ¿cierto? Todo fue más como una reunión ahí de amigas y de tratar de expresar, de decir, de denunciar y de rumbear también, ¿no? Era algo de pasarla bien. Ya después Policarpa se fue volviendo algo más fuerte, ¿no? Pero sí, yo creo que Policarpa desde un principio fue un grupo muy libre en todos los sentidos, porque ninguna éramos realmente músicas. Y fue un grupo que empezó soñando y empezó a crecer desde esos sueños y desde ese quehacer tan libre, ¿no? No teníamos como un método ni para hacer la música, ni para escribir las letras, simplemente nos inspirábamos de nuestra cotidianidad, que muchas veces era muy cruda, y por eso empezamos a hacer un ritmo crudo. Nuestra vida iba muy rápido y por eso empezamos a tocar rápido. Teníamos muchas ganas de gritar muchas cosas y nos querían tapar la boca, ¿no? Siendo mujeres en un contexto súper machista, y con Policarpa pudimos gritar, pudimos crear, pudimos ser libres, y todavía lo somos. Y claro, hemos crecido con el grupo, somos tres amigas que hemos crecido desde los 19, 18 años, estamos juntas o menos, no sé. Y creo que ahora se nota también como toda esa evolución de lo que ha pasado en nuestras vidas con Policarpa. Policarpa ya también es un vehículo políticamente mucho más fuerte, mucho más consolidado. Es un grupo que le apuesta como a las apuestas de las mujeres, no solo las nuestras, sino de otras mujeres. Entonces, en ese sentido, sí creo que Policarpa ha ido siempre para adelante como la vida misma, pero un espacio muy libre. Y en el momento yo creo que deje de ser un espacio libre y que empecemos a tener que hacer músicas como debe ser, o a tocar lo que se debe o como se debe, o a decir lo que otros quieren, va a dejar de existir. Hasta que tenga como este espacio de libertad y de propuesta y de denuncia y de acción política, creo que seguirá creciendo. Pues no, yo simplemente aportaría que yo sí creo que desde el principio Policarpa le ha apostado a posicionar, digamos, políticamente a las mujeres en lo público. Creo que la música es una herramienta de participación política, y nosotras las mujeres que generalmente tenemos obstáculos para la participación en igualdad de condiciones, el arte ha sido un instrumento fundamental, y para nosotras, digamos, Policarpa y la música siempre ha sido un espacio, digamos, de participación también, así como de acompañamiento a procesos organizativos, al movimiento de mujeres en la denuncia, en la exigencia frente a los derechos, a otras iniciativas también políticas con las cuales nos sentimos, digamos, también identificadas, y creo que sí ha sido muy efectiva la participación desde nosotras, y en ese sentido también a darle voz a otras mujeres desde, digamos, el mecanismo que estamos construyendo nosotras, y poder posicionarnos políticamente en lo público, en la calle, en los escenarios. Thank you.
pienso que Policarpa funciona mucho de sentimiento, ¿no? Nosotras ninguna nunca hemos como sentado a estudiar algún instrumento ni nada. O sea, yo en la batería todo el mundo me dice, uy, sí, pero ¿cómo tocas? O algo así, pero afuera, en Europa, bateristas que yo miraba y que para mí eran lo máximo, me dicen, uy, pero tú eres brutal, ¿no? Pero a mí yo creo que es eso mismo, esa fuerza con la que estoy cantando, o esas ganas como con la que estoy saliendo a decir lo que siento, o lo que me molesta, o lo que me gusta, o mirar a Sandra y reírme, o mirar a Andrea y sentir, me hace que vuelen esa batería, no sé cómo, ¿sí? Pero no es que yo nunca me siento a la batería a estudiarla, me gustaría mucho. Pero pienso que para mí, como baterista, funciona más en de sentimiento. Y he evolucionado por lo mismo, ¿no? Pero yo también creo que, claro, es un puro sentimiento, yo comparto lo mismo, es pura energía, ¿no? Es ganas de hacer, energía de gritar, de decir. Pero yo sí creo que Policarpa, digamos, ya tanto tiempo tocando, hemos construido un lenguaje propio, y eso lo hemos venido hablando. O sea, yo sí creo que Policarpa tiene su propio sonido. No suena, digamos, como a las típicas bandas de punk de Bogotá en su momento. Claro que ahora el punk pues es muy amplio y tiene muchas tendencias, me quedaría muy difícil hablar por todo el punk que hay ahora. Pero por lo menos en su momento, muchos 10 años, Policarpa sonó muy distinto. Policarpa tampoco suena al punk de Medellín, por ejemplo. Aún. Entonces sí creo que de todos modos cada una en ese sentimiento, en esa emotividad, en esa necesidad de expresar con el instrumento, de alguna manera se ha apropiado cada vez más como de un estilo, de un ritmo, ha logrado, digamos, relacionarse más con el sonido propio que ha podido desarrollar Policarpa, y cada una, digamos, también a su vez ha cualificado pues la manera en que toca su instrumento. Cada vez podemos tocar más rápido, cada vez podemos jugar más con las voces, cada vez podemos jugar, yo a veces también canto, antes yo no cantaba, entonces de todos modos creo que ahí hay, digamos, un proceso de evolución muy propia, una búsqueda muy propia entre nosotras. Bueno, y yo también creo que sobre todo porque las tres estamos acostumbradas a oír mucha música y muchos tipos de música, ¿no? Nos gusta la música de diferentes géneros, de diferentes estilos, y creo que eso pues te alimenta un montón, y eso también como te ayuda a tener otras capacidades en el momento de tocar después de tantos años. Y si todo el tiempo te estás alimentando de música, música, música en tu vida, pues creo que eso también influye mucho como en la música que hacemos ahora. Nosotros no es importante como estéticamente nos vean o algo así, ¿sí? Sino lo que estamos diciendo y lo que estamos tocando. No falta el que diga, ay, pues nos acordábamos como en el 2000 que tuvimos un concierto en el Huila que no nos querían prestar el instrumento porque éramos mujeres. Y no pogueaban porque nosotras éramos mujeres.
ahí estaba la contra, ¿no? Porque los otros van porque yo los ven. Yo también quiero decir algo. Es que yo creo que eso se ha cambiado un montón. Sí. Yo sí creo que sí hemos logrado con la banda lograr como cambiar como esa vaina de que nos ven porque somos mujeres. No, yo creo que ya hombres y mujeres entienden en Policarpa una propuesta musical y política diferente. Creo que sí se ha logrado hacer un trabajo muy, muy chévere con eso que con lo que queríamos romper, creo que sí. Indudablemente yo se siento que yo también mujer, devolvería si no un poco la pregunta. Yo creo que más bien Policarpa ha roto estereotipos al interior del punk y le ha abierto, digamos, las puertas a que las mujeres se apropien del punk de una manera mucho más directa y propia, en el sentido en que cuando empezamos a tocar, las mujeres generalmente eran la novia de el punkero. Ahora las mujeres tienen sus bandas de punk. En ese sentido hemos roto el estereotipo de la feminidad tradicional, en el sentido en que hemos estado, digamos, rompiendo relaciones de poder al interior del punk, en donde el privilegio lo tenían los varones generalmente. Y las mujeres, por ejemplo, hablando en una entrevista con Vicky de Fértil Miseria, que es una pues de las clásicas de Medellín, me contaba que a ella en el 80 no le daban los cassettes. Ella le tocaba guerrearse la música para que se la dieran y robársela, quitársela, Paola también. Entonces, antes hemos roto el estereotipo nosotras. Ahora, para que a las mujeres nos traten como iguales en cualquier escenario, todavía falta mucho. Hay mucha inequidad y mucha discriminación todavía de género, entonces todavía no hemos ganado la lucha, pero yo creo que sí la hemos ido transformando, y desde el punk, pues por supuesto, es muy distinto ahora todo el proceso de las mujeres. Era muy difícil para las mujeres incursionar en la escena punkera si no eras muy masculina como el resto de los varones que estaban ahí, por ejemplo. Date cuenta también, yo peleaba mucho una vez que no quedaron unas amigas mías de Medellín, que eran muy buenas y eran mujeres todas, y no quedaron en un festival ahí, tenían que hacer la prueba y no sé qué. Afortunadamente a nosotros nunca nos ha tocado eso, pero que tenían que hacer la prueba para pasar y no sé qué, y no pasaron. Y yo decía, pero es el colmo, un festival con 30 bandas, todas de hombres, y la única banda de mujer, y no la dejan pasar, ¿sí? O sea, era como absurdo para mí, ¿no? Entonces sí sigue siendo muy masculina la vaina ahí, en todos los espacios, ¿no? Nosotras hemos hecho una reflexión, realmente, digamos, a nosotras que la industria y los medios de comunicación nos busquen mucho, tampoco. Nos buscan más, de alguna manera, fanzines, entrevistas alternativas del mismo medio, digamos, alternativo y underground. Ahí es donde nos movemos mucho más mediáticamente. Lo que está pasando ahora es una burbuja por Rock al Parque. Pues que Rock al Parque también es un festival muy importante, no hay que demeritar lo que ha logrado Rock al Parque en términos de difusión del rock a nivel nacional e internacional. Pero para nosotras sí es un poco una burbuja y hemos reflexionado mucho a eso. Empieza Rock al Parque y un mes antes
todos los medios te quieren entrevistar y todas y 30 entrevistas, se acaba Rock al Parque y no existe, digamos, una respuesta del Estado frente al rock a nivel nacional. Hay mucha más inversión para la guerra que para la música. Entonces es una mentira en ese sentido, es una mentira, digamos, la fama musical para nosotras. Sí, pero yo también creo que ha sido como muy importante también todo esto que pasa mediáticamente, de, por ejemplo, poder tener todas las canciones subidas en internet, que la gente pueda consultar, pueda ver, o sea, con un medio de difusión también de lo que estamos nosotras haciendo, que nos encanta, ¿no? Que toda la gente pueda escuchar gratis, pueda ver, pueda oírnos. Eso en ese sentido ha sido también como muy, pues, interesante, ¿no? Interesante y también un poco triste, porque también lo que pasaba antes como con el intercambio de música y todo eso era muy bonito, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que también es aprovechar, está esto, están estas cosas que nos permiten que más gente reflexione, que más gente nos escuche, que más gente pueda venir acá, podamos ir nosotras a otros lados. También los medios de comunicación, pues hay que aprovecharlos en ese sentido, ¿no? Claro. Con toda la resistencia y con todo lo que dice Andrea, que también uno no se fía de todos, pero yo creo que también, pues, es el mundo en el que vivimos un poco, ¿no? Pues acá estamos. Sí, más que todo como lo que estamos haciendo de denunciar ciertas cosas que le pasan a las mujeres, para nosotros es importante que mucha gente lo vea, ¿no? Entonces, porque la música a nosotros a veces es muy pesada como para cierto tipo de gente, y estos espacios sirven para que llegue a más gente. Digamos que como banda cada una, pues, ha tenido, digamos, procesos de apoyo político, ha sido partícipe de organizaciones, de movimientos, pero como banda yo creo que hemos tenido una alianza muy, muy cercana, pues, con el movimiento de mujeres, y en ese sentido participamos en todo el proceso de la despenalización del aborto, hemos hecho denuncias sobre las violencias en contra de las mujeres a causa del conflicto armado, hemos trabajado a favor de los derechos, hemos, digamos, visibilizado en Tarima, por ejemplo, muchas situaciones distintas de las mujeres, trabajamos mucho tiempo también con excombatientes, entonces hablando de la mujer y la participación política, y cada una individualmente pues también tiene sus apuestas políticas, ¿no? Porque como banda compartimos muchas cosas, pero también cada una es autónoma y cada una también tiene sus diferencias y cada una también tiene su vida, cada una también tiene su profesión, por ejemplo. Entonces, ahí pues cada una ha construido también su propio camino en ese sentido. Pero yo creo que donde más hemos trabajado como banda ha sido con el movimiento de mujeres. Supongamos cuando vamos nosotros de tour, nosotros no solo vamos a tocar, ¿cierto? A veces hacemos conferencias y hablamos sobre la situación política de las mujeres acá, sobre las mujeres en la guerra, etcétera, si tratamos de hacer una cierta difusión para que gente, o poder captar gente que venga a ayudar, o gente que hacer bulla, ¿no? De ciertas cosas que pasan acá, y mucha gente que nos ha visto en conciertos nos dice, si no fuera por ustedes no hubiera venido acá a hacer tal cosa, ¿sí? O a acompañamiento, lo que sea, pero ha venido mucha gente interesada como en ayudar acá a las mujeres, y eso nos gusta también, ¿no? Que no solamente vamos musicalmente, sino también a abrir otros espacios que nos interesan. A ver, yo que pienso que es como militar en el mundo de las mujeres que están organizándose, creo que es muy fuerte, porque pues en un país como estos
que se violan todos los derechos humanos y las mujeres son como triplemente violentadas por muchos lados, es como un nunca parar, ¿no? Siempre están pasando cosas y es súper alentador ver que cada vez más mujeres tienen más fuerza de pararse y decir no, así no más, así no, yo voy a cambiar esto, y que están cambiando desde las regiones, desde todos lados está, hay una fuerza de mujeres muy consolidada, que este país ahora en este momento están como... Estamos como en otro momento de las mujeres, ¿no? Con todo el movimiento, siempre donde hay una reunión política, ves en los barrios que las que más llegan son las mujeres que se están empoderando, que están sabiendo qué es lo que quieren hacer de sus vidas. Creo que es muy alentador, muy complicado porque hay unas situaciones muy extremas, pero bueno, también es como muy satisfactorio, satisfactorio ver todo lo que está pasando en este momento. Que les decimos a los desde abajo, lean más y vean menos esto, vuelvan a sacar el periódico. Somos Policarpa y Sus Viciosas desde abajo a la izquierda.